Las nuevas generaciones tienen la oportunidad de escuchar de boca de los abuelos cómo celebraban la Navidad cuando eran niños, sus historias, costumbres y tradiciones, muchas de ellas hoy desaparecidas. Además, también pueden disfrutar de una exposición fotográfica de la Guadalajara de Buga en la época de nuestros ancestros. Este evento, que se desarrolla en la Biblioteca Manuel Antonio San Clemente, no tiene ningún costo. Les contaba yo a los niños que las navidades de antes no son como las de ahora. Nosotros las navidades las pasábamos pues muy felices porque en la casa pues fuimos muy pobres, pero siempre nos faltaba el dulce, la natilla. Mi mamá preparaba los dulces, la natilla, nos mandaba a cada uno de los hijos con cada plato a repartirle a los vecinos. El día del Niño Dios nos hacían rezar todos los 9 días para que el Niño Dios nos llevara los regalos. Bueno, si nosotros, por ejemplo, le pedíamos algo y el Niño Dios no nos llevaba lo que pedíamos, nos decía mi mamá, se portaron mal, usted Berta se portó muy mal, no hizo caso y bueno. Y el otro también, pero para el otro año, si se portan bien, el Niño Dios les traerá cosas mejores. Resulta que para una Navidad yo me fui con mi papá a Pereira a hacer un mercado. Mi papá arrimó a una cacharrería y compró unos juguetes. Era una muñequita de barro, unas ollitas de barro, muchas cositas. Y eso le pregunté, papá, ¿y eso para qué? ¿Eso de quién es? Y yo, eso es de una señora que me encargó. Usted esté callada, no vaya a decir nada en la casa. Y bueno, entonces llegó a la casa y dio a guardar eso en una tienda, ahora que me acuerdo. En una tienda dejó a guardar esos juguetes. Bueno, pasó la noche de Navidad. Al otro día fuimos a buscar los regalos debajo de la almohada, que siempre nos decían que debajo de la almohada llegaban, nos colocaba el Niño Dios en los regalos. Cuando encontré la muñequita y la ollita y esas otras cositas que él había comprado en Pereira, y dije yo, pero ¿por qué si él me dijo que era para una señora? ¿Y por qué a mí? Y entonces le conté a mi hermanita, los otros hermanitos. Mi papá compró esto en Pereira, dijo, eso no, serían otras cosas, ¿a usted le parece que son esas? Bueno, eso se quedó así. Bueno, entonces el Niño Dios lo colocábamos en una tablita y nos hacían rezar todos los 9 días para que el Niño Dios nos llevara pues lo que le pedíamos. Bueno, eso pasó así, llegaba el Niño Dios y sí, cosas que nosotros no, le pedíamos, no llegaban esas cosas que le pedíamos, que porque nos habíamos portado mal, decía pues mi mamá. Ella no nos castigaba de otra manera, sino pues que no llevándonos lo que pedíamos. Bueno, ya llegó, yo tenía ya como ya 13 años. En una casa de familia trabajé mucho tiempo y allá me di cuenta a los 13 años, pues todavía creía yo en el Niño Dios. Creo en el Niño Dios. Cuando me dicen los patrones que qué le estaba pidiendo al Niño Dios, le dije yo quiero un labial, por lo que como yo nunca me llegaba a pintar los labios en la casa, pues mi mamá no nos dejaba todavía, por los niñas. Yo quiero un labial, una ropa interior y un corte para que me hagan un vestido. Ay, todo eso le está pidiendo al Niño Dios, me dijeron los patrones, la patrona. Y yo, sí, señora, teme. Bueno, yo fui a acostarme a dormir cuando me dio por levantar el colchón por debajo de la cama, metían pues unos cajones, unas cajas. Cuando alcancé a ver una cajita allí y yo la destapé y vi el corte y la ropa interior y el labial y una cajita de polvos para la cara. Entonces dije yo, ve esto tan bonito, volví, lo tapé y lo dejé allí. De esas cosas que pues curiosa y pero discreta, ¿sí? Entonces,
Al otro día me dijeron los patrones, ya, vea, se vio a ver qué le trajo el niño Dios. Y yo, ay, no, ¿cómo se le ocurre si yo no estoy en mi casa y mi papá pues ya murió? Y no, yo no creo que el niño Dios. Digo, sí, el niño Dios viene aquí también. Fíjese que a los niños les trajo. Entonces a usted también, porque todavía usted es una niña. ¿Qué va? Dijo, vaya, fíjese, fui y me fijé. Pues era la cajita con el corte, el labial, la ropa interior, lo que yo le había pedido. Eso me llegó allí, yo ya lo había visto, pero entonces yo seguía creyendo que era el niño Dios. Historias como las de Bertaligia Mona son las que podrán disfrutar desde los más pequeños hasta los más grandes en la Biblioteca Manuel Antonio San Clemente, lugar donde los asistentes podrán mirar al pasado y recordar cómo nuestros abuelos disfrutaban de unas fiestas decembrinas llenas de juegos y ambiente familiar. La Biblioteca Pública Manuel Antonio San Clemente te ha propuesto en este fin de año realizar unas tertulias con jóvenes y adultos mayores para el rescate de esa tradición navideña de nuestra ciudad. Pero el propósito es que sea una transmisión oral, que los jóvenes escuchen las anécdotas, que los jóvenes comprendan cómo se vivía de una forma sana, alegre, con una diversión sana, la Navidad en nuestro municipio. En estos conversatorios participan los promotores culturales del municipio de Guadalajara de Buga y personas del común. Hemos traído un grupo de personas de la tercera edad quienes nos han comentado cómo fue su inocencia, cómo fueron estas Navidades, cómo fueron los aguinaldos. Hoy se menciona la palabra aguinaldo, pero la connotación que nosotros conocimos, cómo era el acertijo, el juego con los compañeros, con las compañeras, el joven de hoy no los conoce y no participa de ellos. Con este tipo de actividades, los promotores culturales de la Ciudad Señora buscan rescatar esas tradiciones navideñas llenos de juegos inocentes. Queremos que estas tradiciones no se pierdan, que ellos las puedan retomar, que la vida familiar vuelva a tener esa unidad. Los aguinaldos, desde el punto de vista de la cena navideña también, cuando nosotros estábamos niños, nuestros papás, nuestros abuelos, nos enviaban a llevarle el plato con las colaciones propias del mes de diciembre a todas las familias vecinas, a todos los vecinos. Se vivía la esperanza de tener un buen regalo de parte del niño Dios. Todo esto fue muy bonito y queremos que esta tradición no se pierda y que se siga cultivando. Además, en este lugar se tiene la exposición fotográfica, donde se muestra la ciudad del Milagroso en su época antigua, con sus calles empedradas y casas coloniales, que con el pasar de los años siguen conservando su arquitectura y dejando una historia para las nuevas generaciones. La exposición fotográfica que hemos facilitado es parte del archivo de la página Buga por Siempre. En esta oportunidad en la biblioteca hemos traído las fotografías que hacen parte de nuestra carpeta, la Buga que vieron y vivieron los abuelos. Queremos que el público conozca lo que fue la vieja ciudad. Muchos de estas fotografías nos recuerdan lo que fue la Buga del ayer, cómo fue el amoblamiento urbano, cómo la ciudad ha ido cambiando y fundamentalmente el empeño que ha tenido la administración en el sentido de mantener nuestra zona histórica. Lugares emblemáticos como el barrio La Revolución, la Basílica del Señor de los Milagros, el Parque José María Cabal, entre otros lugares, hacen parte de esa exposición fotográfica. Fotos públicas, queremos que la gente conozca su ciudad y que conserve cada día más ese amoblamiento urbano, la renovación que ha tenido la ciudad. Estas fotos, la gran mayoría, fueron tomadas por don Luciano Rivera y Garrido. Recuerde que si usted desea conocer la Buga que vieron y vivieron nuestros abuelos, pueden participar de esa actividad que estará abierta al público hasta el próximo 15 de enero del 2018.